La industria de la moda tiene muchos retos. El mayor reto es que actualmente el mercado no nos pertenece. El mercado está ahí y hay un consumo muy importante que incluso llega a los 20 billones y medio de dólares anuales. Hace que México sea un mercado muy interesante para marcas de otras partes del mundo y eso afecta la moda mexicana porque tiene muchísimo más competencia. Que una cosa que falla mucho en México y yo creo que en el mundo es que los emprendedores o los nuevos diseñadores se les carga la chamba y quieren hacer todo. Para que un negocio funcione tienes que tener los roles bien definidos dentro de una empresa. Al hacer una marca de ropa llevas muchos pasos. O sea, creo que todo empieza con una pasión que luego se vuelve tu trabajo. Y lo más importante para crear una marca de moda es tener el equipo indicado y saber que es un mundo muy complejo, sino es que es uno de los retos, o sea, es una de las industrias más complejas que hay porque necesitas de gente muy especializada en muchos ámbitos. Trabajamos muchas veces con gente que vive en las comunidades y nosotras mismas financiamos esos talleres, entonces, y proponemos pues un pago justo a toda la cadena productiva y creativa. Entonces esos precios incrementan y se ven reflejados en nuestra ropa. ¿Qué pasa también con las marcas grandes? Producen algo rapidísimo, una calidad que está estandarizada, que a lo mejor no es la mejor, no es tan artesanal a lo mejor como algo que hizo un diseñador mexicano. Esto mismo de una industria tan grande que producen a lo mejor millones de piezas en una semana, pues es bien difícil para la industria mexicana alcanzar esos estándares. Todo lo hacemos como iniciativa privada. Las capacidades para producir es muchísima porque la gente está acostumbrada a maquilar. Somos una población de maquileros. El objetivo es abrir otra planta para poder emplear a más personas para que no se pierda la mano de obra en México porque está muy devaluada. Sí hay talento y qué padre que se explote ese talento y que lo saquen, pero también es mucho tener esta visión de qué propuesta de negocios estoy haciendo. ¿Cómo voy a hacer para que mi marca, además de mantener su esencia, va a poderse mantener a sí misma, va a poder salir adelante? El reto es que el mercado regrese a nuestras manos. Y en ese sentido, Taller aporta una formación de especialistas que puedan ir a ese campo de batalla que es la industria y el mercado a realmente tener proyectos competitivos que puedan sobrevivir el salvaje mundo de la moda. En Taller sí he tomado, por ejemplo, estoy tomando la clase de procesos de producción, que es una clase que sí es como un reality check así bastante fuerte, o sea, sí es una clase en la que revisas costos, procesos hasta casi de venta, cómo vas a vender, a quién le vas a vender. Entonces, además de tomar las clases que tomo de técnicas de patronaje, que me encantan, sí estoy tratando de incorporar algo que tenga que ver más con una realidad posible para lo que uno diseña. Ahí está, es cuestión de que alguien encuentre el caminito para llegarle a la gente, tener la esencia de tu marca, tener muy claro quién eres, a quién vas y comunicarlo, llegarle a ese mercado. Este desfile es como la conclusión de un ciclo y es el inicio de otro ciclo por el tema de la comercialización de nuestros productos. Y bueno, las pasarelas son un tributo al trabajo, una presentación a los medios y a los clientes que seguro permearán en nuestras ventas y en el crecimiento de nuestra marca. Ahí estamos y estaremos y seguiremos luchando por ese camino. Tenemos que trabajar mucho en nuestra propia historia, ¿no? En cómo sacar esas historias para poder ser competitivos.